El pasado 3 de febrero pasó un meteoro en la parte de Gran Bretaña, Holanda y Alemania. Esos fueron los países que fueron los que vieron este meteoro. Esto fue hace muy pocos días, como le decía, el 3 de febrero de 2020. Acá está el evento 630-2020. 99 personas lo pudieron ver. Y tenemos 5 videos para poder ver de las personas que han podido captarlo al meteoro. Así que va a ser un video muy corto, pero quería hacerlo porque cada tanto se pueden ver estos meteoros. Hay muchos eventos, como ven acá, yo esto ya lo había dicho en otros videos. Hay muchos eventos, pero hay veces que no hay imágenes claras del meteoro porque son unos segundos que pasa por el aire y si hay poca gente que lo ve, hay menos chances de que pueda ser filmado, pero esto como hay 99 personas, por lo menos hay algunos videos ahí que podemos verlos para poder ver el meteoro visto por la gente misma que la ha grabado. El evento fue acá está el mapa, podemos ver lo que pasó ahí en la costa del Reino Unido, ahí está. La trayectoria sería esta, desde el punto verde al punto rojo. Esa fue la trayectoria. En el punto rojo es que termina explotando el meteoro. Y acá gente de Holanda también lo vio y de Alemania. Ahí esas personas de Alemania, fueron dos personas nada más de Alemania parece ser, que lo pudieron ver. La costa, después Holanda y el Reino Unido. Así que bueno, vamos a ir a ver los videos para que ustedes lo puedan ver. Lo quería compartir en este pequeño video. Vamos a ver cómo se vio entonces este meteoro. Bien, acá estamos viendo el meteoro. Ahí va cayendo entre los dos autos. Esto es una cámara de seguridad en un estacionamiento o en un barrio. Y ahí se ve cayendo el meteoro y cómo explota. Ahora lo vamos a ver un poco más con zoom y un poco más lento. Ahí viene encendiéndose hasta que explota y se desintegra totalmente. Tenemos otros más, tenemos cuatro más. Esto es una carretera y va cayendo el meteoro, es el mismo. Explota y se desintegra también. ¿Ven que aparece como una persona ahí al costado? Los más atentos capaz que lo vieron. Ahora lo vamos a ver de vuelta. Ahí viene el meteoro. Ahí está la persona esa. Es raro porque es tan oscuro ahí. ¿Qué hace una persona ahí? A ver, vamos a verlo con más zoom. Parece ser una persona, no sé. Está muy extraño como para un canal de conspiraciones o para misterios. Vimos un fantasma en nuestros videos. Bueno, seguimos con el siguiente. Ahí hay otra cámara de seguridad. Aparece a la derecha, ahí explota. También, pero atrás de una casa, no se puede ver justo cuando explota, pero sí se ve cuando aparece y se empieza a encender. Ahí se empieza a encender y explota atrás de una casa. Ahora lo vemos con el zoom. Con el zoom se va a ver bastante bien que explota detrás de una casa. Ahí viene apareciendo. Se enciende. Y gracias a ese brillo vemos que hay un techo ahí de una casa y explota detrás. El siguiente también parece ser un estacionamiento o no sé, hay muchos autos ahí. Y aparece a la izquierda ahí, se prende, es medio verdoso este asteroide o meteoro mejor dicho. Ahí lo vemos de nuevo, encendiéndose y explota también detrás de la visión de una casa. Y tenemos el último ahí por la derecha abajo, se ve bastante más grande parece en esta filmación, se ve una bola más grande aunque no se ve muy definida, parece mucho píxel. Ahí vemos con el zoom entonces cómo se enciende y explota totalmente. Bueno, esas son las imágenes que tengo en video. El meteoro este no cayó, se desintegró como vieron en el aire, explotó. Y bueno, ahí está el video que quería mostrarles. También vimos como una especie de persona fantasma. Se lo dejo para que ustedes lo piensen. No sé, me pareció raro y lo mostré con zoom. Pero parecía ser una persona ahí en el borde de la carretera. Lo raro es que la única iluminación que había ahí era la del auto. Pero bueno, no sé qué haría una persona ahí. Si es que era una persona, porque tampoco se ve muy claro. Capaz que era un cartel o no sé. No sé qué piensan ustedes de qué era eso. Capaz que descubrimos algún ser extraño en este video, pero bueno, lo dejamos por ahí entonces. Espero que te haya gustado este video.
Si te gustan este tipo de videos, decímelo en los comentarios o algo, porque podría hacer cada tanto algún análisis así de otros asteroides o meteoros que van cayendo a la Tierra, porque cada tanto ocurre. Siempre trato de buscar algunos que tengan bastantes filmaciones, más de una persona, porque hay veces que lo filman solamente una persona o dos personas. Acá lo tuvimos con cinco cámaras diferentes y bueno, aproveché y hice el video de hoy. Así que bueno, nada más. Y bueno, para más videos así, te agradecemos que te suscribas y nos regales un me gusta si es que te ha gustado el video de hoy. Y nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido. Hasta la próxima.